Hola, soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como podrán ver en el título del video y como ustedes me lo estuvieron pidiendo, vamos a traer más variedad del canal comenzando con My Hero Academia, ya que honestamente es uno de mis shonen favoritos y tenía muchas ganas de hablar sobre este anime. Pero en este caso no estaré solo. Hola, soy Lish. Y hola amigos, como verán el día de hoy estaré acompañando a Bash, ya que tal vez algunos no lo sepan, pero como podrán ver en el logo, yo hace algún tiempo participé en el canal y ahora estoy de vuelta. Y como podrán ver en el título del video, hablaremos de uno de los villanos más geniales e increíbles de My Hero Academia. Así es, estoy hablando de Overhaul. Debido a que será el villano principal en esta nueva temporada del anime, decidimos que era el personaje perfecto para comenzar este tipo de videos. Pero bueno, antes de comenzar quiero decirles que este video va a contener spoilers, ya que hablaremos sobre las habilidades de Overhaul, su personalidad y su historia, además de las razones por las que creemos que es un excelente villano. Así que vean este video sobre su propio riesgo. Y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y como primer punto hablaremos del Quirr de Overhaul. El don de Chisaki le permite desarmar y volver a armar cualquier cosa a través del contacto físico. Parece ser capaz de controlar el nivel de destrucción que esto causa, en cierto grado. Regularmente usa guantes para frenar los efectos de su poder, insinuando que esto también podría significar que Chisaki no tiene total control sobre la activación de su don. Otro atributo del don de Chisaki radica en su capacidad para reformatear la forma física de lo que sea que afecte su poder, destrozando y reorganizando el piso bajo sus pies en aplastantes púas, paredes o espinas ramificadas a voluntad. Además de que cuando Overhaul usa su don, su cuerpo parece cubrirse por completo de erupciones. Otra habilidad que se nos muestra es que gracias a su Quirr, él es capaz de fusionar su cuerpo con otros individuos, tal como lo hace con Shinemoto, quien peleaba junto a él en la batalla por capturar a Eri y vencer a Izuku, Mirio y Sir Nai-Ai. Un dato interesante sobre su Quirr es que, a diferencia de Tomura, él solo necesita el contacto de uno solo de sus dedos contra un objeto para activar su don. Algunos de sus principales equipamientos son su máscara, que Overhaul lleva, al igual que varios de sus miembros. Se asemeja bastante a un pájaro pícaro. Él dice usarlo porque es sensible al polvo, mientras que lleva un par de guantes junto con el resto de su atuendo. Curiosamente, solo utiliza su poder cuando se lo saca, indicando que sirven como un tipo de limitador a sus habilidades para no destruir todo lo que toca. Ahora hablaremos sobre la historia y personalidad de Overhaul. Kai Shizaki, que también es conocido por el nombre de villano de Overhaul, es el líder de los 8 preceptos de la muerte. Overhaul es un sociópata antisocial y misofóbico, obsesionado con devolver el mundo a la forma en que estaba antes del fenómeno de Quirk. Debido a una combinación de una vieja teoría que afirma que los Quirks derivan de ratas y su propia misofobia, Overhaul cree que los Quirks son en realidad una plaga para la humanidad. Él cree que la epidemia de Quirk ha cambiado el mundo e infectado a la sociedad con el síndrome del héroe, y está extremadamente decidido a erradicar a los Quirks del mundo para devolver a su estado anterior con el Yakuza en el poder. Este villano padece germofobia, es decir, que odia todo lo que está sucio, desde personas hasta lugares. De hecho, se ve bastante afectado cuando es cubierto con tierra o sangre. Además de que al ver el queer como una enfermedad, también los trata como a cualquier otro tipo de suciedad. Overhaul siente que tiene una deuda con el jefe y con el Yakuza por aceptarlo, incluso desde una edad temprana. Estaba decidido a devolver esa deuda sin importar el costo. El jefe trataría de influir en Kai por un camino más honorable, pero sin éxito, ya que con frecuencia se metía en peleas violentas y eventualmente se involucraba en tratos ilegales. Creció y se convirtió en un villano decidido a restablecer el Yakuza, incluso si eso significaba aprovecharse y abusar de los demás. No siente remordimiento por aquellos que usa o mata por sus ambiciones, y ve a todos como peones prescindibles para su objetivo final. Con el fin de lograr sus ambiciones, Overhaul fue tan lejos como para obligar al jefe en un estado comatoso a usar a su nieta Eri para crear balas que destruyen Quirk.
Overhaul no tiene una brújula moral, además de que tiene un ego enorme, viéndose a sí mismo como la única persona en el mundo que está iluminada por la epidemia de Quirk. Él cree que siempre tiene la razón y que todos los demás están equivocados al oponerse a su conquista. También cree que él debería ser el que herede el lugar de All for One como el rey del mal en lugar de Tomura. Overhaul no valora a los humanos y ve a las personas como peones por su valor utilitario, y lleva este sentimiento incluso hacia las personas de su organización, que conoce desde la infancia, los trata a todos como prescindibles. Considera que todos, incluso los amigos de la infancia y su mano derecha más cercana, son prescindibles, y sus subordinados están obligados a usar máscaras como él para que no tenga que respirar el mismo aire que ellos. La única persona por la que Overhaul ha mostrado preocupación es el jefe que lo crió, pero a pesar de sus sentimientos por el jefe, lo incapacitó para lograr sus objetivos, porque estaba en contra de sus métodos. Abusó de la joven nieta del jefe sin remordimiento para crear una droga que pudiera destruir los Quirks. Como líder de su organización, Overhaul es sensato y posee una mentalidad estratégica. De acuerdo con una conversación de Twice, parece ser amable al principio, ya sea que esté actuando o comportándose genuinamente. Overhaul posee modales corteses y puede parecer muy tranquilo y elegante. Esto es evidente en su primer encuentro con Mirio, Togata e Izuku. Hablará con los demás de una manera muy compuesta y mostrará muy buenas habilidades sociales en la situación requerida. Pero cuando se ve agravado, Overhaul muestra sus instintos asesinos y arremete violentamente. El fracaso de Overhaul de reconocer a los demás y su propia naturaleza obstinada provoca su fin. A pesar de su actitud obstinada, es capaz de expresar verdadero miedo y conmoción, ya que estaba horrorizado cuando la Liga de Villanos tomó su droga destructora de Quirk, destruyó sus brazos y se burló de él por su situación. Su expresión facial era de miedo, ya que ahora estaba indefenso e impotente, irónicamente lo mismo que había querido infligir a los demás, siendo este el fin de Overhaul, o bueno, al menos eso es lo que creemos. Ahora comentaremos las razones por las cuales Kai Shizaki es uno de los mejores villanos. Su arco correspondiente es el de las pasantías, el cual está situado después de la batalla y caída de Almain como símbolo de la paz, por lo cual era algo muy difícil que My Hero Academia se levantara de eso y que pudiera seguir siendo un buen shounen, ya que Almain no solo representaba un símbolo de la paz dentro del anime, sino que es uno de los personajes más amados y aclamados por todo el fandom, además de que algunos lo llegaban a considerar como un coprotagonista como tal, por lo que al perder su poder y al saber que Almain se iba, y no solo él, sino que también el villano más aclamado hasta ese momento en el anime. Sí, estoy hablando de All for One. Así que al ser la batalla final de ambos personajes, esto marcaba una caída muy grande en el anime, porque a todos nos hacía preguntarnos, ¿y ahora qué? Ya considerando estos datos, si nos ponemos a pensar, era algo muy complicado que un villano marcara la diferencia después de esto. Sin embargo, Kai Shizaki lo logró, ya que él no es solo uno de esos villanos comunes, que solo es malo porque sí. Además de que no solo se guía por la fuerza bruta, sino que piensa antes de actuar y tiene una actitud relajada ante situaciones tensas para poder pensar con claridad y elegir siempre la mejor opción. Por otro lado, él es alguien que carece de empatía hacia los demás, pero esto no hace que el espectador no empatice con él, sino más bien logra hacer que tengas un mayor interés por descubrir los misterios del personaje. Otro de los mayores puntos a favor de Overhaul es su habilidad de manipulación, ya que él, a pesar de ser frío e incluso a veces cruel con sus subordinados, se da a relucir que ellos confían en él y la mayoría son incapaces de traicionarlo. Por esas razones y más, es que yo considero a Overhaul uno de los mejores villanos dentro de My Hero Academia. Es por ello que me encantaría verlo en acción nuevamente en un futuro. Y bueno, así terminamos con el video de hoy. Espero les haya gustado mucho. Déjenme todas sus opiniones sobre este villano. ¿Creen que logrará reaparecer? ¿Creen que dejó la vara muy alta para los próximos villanos de My Hero Academia?
Además, también díganme qué les pareció mi compañera Liz. Y bueno, esto sería todo. Dejen like si les gustó el video, suscríbanse si no lo están. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós. Sayonara. Bye.